En el Cono Sur, en Buenos Aires, la capital más austral, se erige una de las principales salas líricas del mundo. Un teatro de características únicas, 59.345 metros cuadrados que incluyen tres subsuelos de talleres teatrales, escuelas y una sala con capacidad para cerca de 3.000 personas. Un edificio de casi un siglo de vida convertido en Monumento Histórico Nacional. El Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires es una de las principales salas líricas del mundo. Su magnificencia y su increíble acústica la han hecho merecedora de la visita de los más ilustres artistas de todos los tiempos. Que no quisiera medir su arte en la mítica sala del Colón. Pavlova, Caballé, Calas, Nielsen, Rufo, Rigal, Nijinsky, Caruso, Skipa, Graham, Nureyev, Stravinsky, Palma, Musio, Gilli, Toscanini, Warren, Tebaldi, Lisi, Carreras, Barenboim, Pavarotti, Plisetskaya. Unos pocos apellidos que apenas ilustran la historia de la sala. Hay teatros de ópera donde la ópera suena muy bien, pero los conciertos suenan mal, los conciertos sinfónicos, recitales a veces sí, a veces no. Aquí es como que la acústica fuese flexible y cambiase según lo que pasa en el escenario. Son mis 25 años de debut en este extraordinario teatro. Me parece que fue ayer que vine a cantar La Fuerza del Destino. A continuación, pocos años más tarde, La Fanchula del West, Otello, Tosca y con un intervalo demasiado, demasiado largo, estas funciones de Sansón y Dalila. Uno se siente extraordinariamente bien sobre el escenario, a pesar de ser un teatro tan extraordinariamente imponente y tan bonito y con una acústica tan... Uno, sobre el escenario uno se siente con mucha intimidad. Como la pirámide de Keops en Egipto, el Colón también necesitó de 20 años para ser construido. Desde 1888 hasta 1908, cuando fue finalmente inaugurado, una serie de acontecimientos marcaron al gran teatro desde sus primeros ladrillos. En este primer capítulo comenzamos con las seguidillas de acontecimientos que determinaron la demora. La Buenos Aires de mediados del siglo XIX mostraba un gran interés por la ópera y ya su creciente población contaba con tres teatros líricos cuando en el año 1857 se inauguró el viejo Teatro Colón,
en una estratégica esquina de la ex Plaza Victoria, llamada hoy Plaza de Mayo. En esta ciudad, la ópera, antes del 1825, se hacía en las casas de familia, donde había señoritas y había un piano, se hacía un té con las tortitas hechas que hacían las propias niñas, y luego las niñas que tocaban el piano, ¿qué hacían en esa época y qué tocaban el piano? Tocaban mazurcas de Chopin, quizás, no, tocaban arias de ópera que llegaban de alguna manera a Buenos Aires, las óperas de moda. En 1825 se estrena El Barbero de Sevilla y a partir de ahí, comienzan a nacer como si fueran sembradas las salas de teatros de ópera en la ciudad de Buenos Aires. El amor por la ópera descarta todo otro amor. En las últimas décadas del siglo XIX, Buenos Aires crecía con ilimitado optimismo, al ritmo de una insistente inmigración que traía al sur del mundo las veleidades de las principales capitales europeas. Pronto pareció obvio que la ciudad merecía tener una sala de ópera a la altura de las mejores del mundo. Un decreto de la nación dispuso la construcción del nuevo Teatro Colón, proponiendo costear parte de la obra a través de una suscripción popular. El 13 de septiembre de 1888 cerró sus puertas el viejo Colón y en su lugar se construyó el Banco de la Nación Argentina. La historia de la construcción comenzó con la elección del terreno en el que se levantaría el nuevo Teatro Colón. La opción era entre el que ocupa actualmente el Congreso de la Nación o el que entonces utilizaba el Estado Mayor del Ejército y que antiguamente había sido la estación del ferrocarril del Oeste. Más al oeste, apartado del centro, un tren anuncia su última llegada a la estación del parque. La ciudad busca anchuras. El solar de la vieja estación tiene su destino. Allí se construirá el nuevo Teatro Colón. La Plaza Lavalle lindera tanto con el Teatro Colón como con el Palacio de Justicia. En la antigüedad se lo conocía como el Hueco de Zamudio, llamado así, bueno, por el nombre del que era propietario de estas tierras, que vale la pena mencionar, eran refugio de malvivientes y prófugos de la justicia. Frente al Colón, apenas cruzando el hueco, estaban la fábrica de armas y el parque de artillería de la ciudad. Y con respecto a la pintoresca estación del ferrocarril del Oeste, ya en 1887 había cedido su espacio al segundo batallón del regimiento primero de infantería. Un pasado de violencia que marcó al destino del Colón. ¡A las acciones! ¡Yo derrumbo a su sol! ¡Confete, confete! ¡Se llamó! Hay en todo este proceso también una serie de demoras producidas, por un lado, por razones presupuestarias, esto fue inevitable, y por otro lado también, y esto fue muy lamentable, la muerte, el asesinato del arquitecto de Víctor Meano en el año 1904, lo cual originó un detenimiento de las obras. Vittorio Meano es el segundo de los tres arquitectos que se ocupa sucesivamente de la construcción del teatro. Una serie de hechos pasionales acompañados de asesinato y muerte van pintando las paredes del teatro. En realidad todo comienza con Francesco Tamburini, el primer arquitecto, que es el convocado por el constructor, Ángel Ferrari. El proyecto de Tamburini era un excelente proyecto, audaz, de una gran importancia en cuanto a volumetría de edificio, muy basado en el modelo italiano, y ese proyecto es presentado y es aprobado. La propuesta del constructor Ángel Ferrari, diseñada por el arquitecto Francesco Tamburini,
cautivó de entrada por el lujo de su exposición. Estos dibujos de increíble precisión fueron publicados más tarde por el arquitecto Vittorio Meano, sucesor de Tamburini. El ejército demoró más de un año en entregar el terreno y las excavaciones comenzaron recién en 1889. La existencia de napas subterráneas de aguas cercanas a la superficie demoraron aún más la construcción de los cimientos. Un dato revelador, porque hay quienes sostienen que uno de los secretos de la magnífica acústica lograda en la Sala del Colón reside justamente en la existencia de agua bajo sus sótanos. Uno de los misterios, pero esto es totalmente esotérico, dice que para que un teatro tenga una buena acústica tiene que haber agua que fluya subterráneamente. Y que ese es el secreto de los anfiteatros griegos, por ejemplo el de Epidauro, que tiene un río debajo. Como en Otelo, que tantas veces se representaría más tarde en el Colón, las luchas por el poder, los celos y las pasiones van entretejiendo la trama que hace a la historia del teatro. Tamburini en realidad produce el proyecto original del Teatro Colón, pero no lo concreta en su totalidad porque la muerte prematura, Tamburini murió a los 44 años, bastante apresuradamente diría, Meano se hace cargo de la construcción y él sí va a generar el proyecto definitivo, de los planos definitivos del año 1892. 44 años. Tamburini muere a los 44 años. Otra coincidencia es la misma edad a la que fallece Vittorio Meano, solo que en su caso no fue de muerte natural. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vittorio Meano debía ser un arquitecto apasionado, porque en las obras de él se ve, por empezar, un estilo y bueno, también un gran cuidado en el proyecto y en la construcción. Los edificios que él realizó tienen una unidad estilística. Meano le da al retoque del proyecto original de Tamburini todo un espíritu de mayor grandiosidad, de mayor grandilocuencia, por así decir, siempre con una base del historicismo arquitectónico y academicismo sobre el cual está fundado, de origen italiano, y sobre todo en el trazado de herradura de la sala, ahí se plasma con mayor claridad, pero al mismo tiempo dándole un empaque y una importancia volumétrica realmente excepcional a las dimensiones del inmueble. Traído a Buenos Aires por Francesco Tamburini, que es el arquitecto, entre otros edificios, de la Casa de Gobierno, nada menos. Y habían colaborado en Italia, y bueno, una vez que Tamburini vino a Buenos Aires, Meano vino detrás de él.
y empezó a participar de las obras cada vez más activamente. Vittorio Meano tenía 32 años cuando recibe en sus manos la dirección de la obra. La verdad que debe haber sido una gran noticia, tanto para él como para su joven esposa, Luisa Franchini. Pero bueno, el coloso era pesado y la continuidad de las obras se veían permanentemente amenazadas. Una vez cumplidos los 30 días de ese plazo inicial, en 1892, del Teatro Colón, lo que se veía era la mampostería casi completa, los pisos y una gran parte de los techos. Pero Meano no estaba dispuesto a claudicar y presentó su proyecto en el libro El Nuevo Teatro Colón, donde escribió: el género arquitectónico que hemos empleado quisiera tener los caracteres generales del Renacimiento italiano, alternado con la buena distribución de la arquitectura alemana y la gracia y bizarría de la arquitectura francesa. Meano logra posponer el plazo para 1894, pero para entonces los ladrillos del teatro permanecen desnudos. Pasa el tiempo, la situación no cambia, pero Meano le suma otro desafío: la construcción del Palacio Legislativo. Finalizaba el siglo y el teatro, con sus idas y venidas, se había transformado en un emblema de las ambiciones de los habitantes de una ciudad que pugnaba por despegarse de su imagen de gran aldea. Desde los diarios de la época se levantaban múltiples voces de reclamo. El armatoste inconcluso de Plaza Lavalle afeaba la ciudad. Una larga tramitación. Al fin se elige el proyecto de Francisco Tamburini. El plazo de 5 años para la construcción del nuevo teatro no se cumple. 2 décadas son el compás de espera para el arte desde la demolición del viejo Colón. Lo hemos visto al pasar, la última noche de tormenta, como un enorme cubo negro, sólidamente asentado en una esquina de la Plaza Lavalle, y nos hemos preguntado al ver los ladrillos desnudos de sus altas paredes, ¿cómo es que los amantes de Buenos Aires no han hecho un esfuerzo común y simultáneo para terminar ese Teatro Colón, que ya uno se imagina lleno de música, de luces y de colores? Anoche los relámpagos lo alumbraban exteriormente como exprofeso, para mostrarlo a los transeúntes siempre llenos de indiferencia. En los primeros meses del nuevo siglo, una serie de críticas pusieron al teatro al borde de la demolición. Alguien habló por ahí de que se había convertido ese terreno en una inmensa tapera. En fin, ese tipo de demoras que hemos palpitado también en el país en tantas obras oficiales. Pero Vittorio Meano logra ganarle una vez más a las trabas burocráticas. En 1902 se retoman las obras del teatro bajo su dirección.
Sin embargo, no estaba escrito que el italiano se llevara toda la gloria de la construcción del Colón. Tanto esfuerzo y tanto trabajo entre el teatro y el Palacio Legislativo fueron complicando su vida personal. Vittorio Meano, sospechando algún engaño de su mujer, regresa a su casa antes de tiempo a fin de verificar el infundio. ¿Y con qué se encuentra? Con el joven mayordomo italiano que habían despedido unos meses antes, compartiendo el lecho matrimonial con su joven esposa Luisa. Según relata la crónica policial, Carlo Passera y Luisa Franchini de Meano son sorprendidos por Meano en la habitación del matrimonio y ante la presencia de la mucama. Bueno, aparentemente hay un forcejeo y el asesino en primer lugar declara que han luchado y que se le escapó un disparo. Y después aparentemente el asesino directamente apuntó a Meano. Hay testimonios de la sirvienta y después se va desencadenando todo y llega la confesión. Aparentemente Passera siguió preso y Luisa Franchini habrá seguido su vida. Y una de las cosas más trágicas, si uno se pone a ver, es que poco tiempo después de que muere Meano, es aprobado su proyecto para realizar el Palacio Legislativo de Uruguay. Sobre el cándido giglio de la tua fronte escrito. Non sei forse una vil cortigiana? La muerte de Meano, a la que hice referencia, troncha la continuación de las obras de nuevo. Es ahí cuando aparece otra tercera figura, Julio Dormal, otro profesional brillante, un arquitecto también venido, nacido en Lieja, en Bélgica, de formación francesa, hizo una serie de retoques finales. Entre otras se le debe el magnífico Salón Dorado, ese aire muy de Belle Époque, muy francés, que tiene justamente el aspecto más de la corriente, la veta más francesa de la arquitectura del Colón. Finalmente, mayo de 1908 va a cambiar la fachada del Teatro de la Plaza de la Victoria por la graciosa arquitectura de tendencia francesa del flamante Coliseo. Como las pirámides egipcias, 20 años fueron necesarios para la construcción del Teatro Colón. En el próximo capítulo nos vamos a ocupar de la velada inaugural con todo su brillo, su lujo, su pompa. Y también nos vamos a ocupar de ese sino trágico que acompaña este teatro, porque a solo 2 años de su inauguración es
explota una bomba dentro.